Hola a todos, bueno, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy Ada, soy abogada y maquilladora. Me voy a correr un poquito más para atrás. Y bueno, y estamos acá, terraza a terraza, junto a Memé, junto a Blanqui y a Chiqui y junto a Pedro. Bueno, vamos a swatchar paleta de 99 colores. Me da pa, pero no. Pero bueno, vamos a empezar a hacerlo. Es esta paleta hermosa. Mírenla, tiene un montón de colores. Y vamos a ver cómo swatchea, ¿no? Vamos a empezar ya no sé por dónde, por la hilera. Lo que pasa es que hay mates texturizados. Yo diría que vamos a empezar tomando la paleta y haciendo lo que podemos, ¿viste? Porque es muy, muy grandota. Y bueno, y la verdad que me costó, ¿eh? Hay una línea, por ejemplo, de todos amarillos. Bueno, vamos a hacerlo alternadito. Blanquito, rosita, ahí. Son muchos colores, pero bueno. Después, amarillito. Glitter, azuquita. Bueno, me muero. Verdecito. Los glitter azuquita siempre en la palma de la mano para que vean después los efectos que tiene. Ahí está. Amarillo lindo. Un verdecito. Y el glitter azuquita acá. No saben lo que es. En los colores. ¡Wow! Ya con los glitter, esta paleta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 glitters. Ya está. Ya está. O más. Más. Sí, más. Bueno, ya está hecha la paleta. Va este otro glitter, prensado, que es una belleza. Y bueno, algunas, lógicamente, son muy claritas y este es un glitter prensado. Este es muy, muy clarita. Bueno, seguimos con las. A ver, vamos a ir con las. Más o menos para que tengan una idea, porque la verdad es mucho. Los glitters sí se los voy a swatchear todos, pero la verdad ya lo veo y. Las claritas ya saben que mucho no pigmentan, ¿eh? Estas sí pigmentan, estas rosas, pero hasta ahí. Acá viene toda una parte del color ladrillo. Las mate. Vamos a ver todas estas. Esta es naranja mate, linda. Esta otra naranja. Y está también linda, ¿eh? Ahora seguimos en esta parte. Vamos a ir por orden de ahí texturizada, después una con glitter. Los voy a dejar los glitter para lo último. Y estas son estas que vienen tipo nevaditas, que son muy bonitas, ¿eh? Miren qué lindo. Por ahora estamos haciendo todo. Miren, esta nevada es un golazo, ¿eh? Bueno. Violetas que se reusa. Queda re lindo. Perdón, pero me tiré un poquito de bruma hidratante. Hialurónico. Mucho calor. Esta la super recomiendo. De BioVelus. BioVelus es un laboratorio realmente barato, bueno, bonito y barato, ¿no?
a lo que están los demás laboratorios, más barato que Hidraet, y me parece, para mi gusto, es mejor la calidad. Por lo menos en el serum de niacinamida, pocos productos probé, pero me gustaron y ya me habían recomendado todos los tónicos. Y bueno, yo tónico uso el de Excel. Me voy a poner para atrás, si estoy un poquito más cómoda. Espero que estén todos súper, súper bien. Acá sigo, sigo y sigo. Por ahora viene muy bien esta paleta. Pasa que, bueno, tiene tantos, son muchísimos los colores. Vamos a ver. Los mates saben que, bueno, el texturizado es más lindo. Es como que va mejor. Pero bueno, a ver, por acá. Por acá, por acá. Vamos a ir por la línea de los marrones. Estos son todos texturizados, son muy, muy bonitos. Muy, muy lindos. Línea de azules y línea de verdes. Vamos a ver la línea de azules. Hay muchos azules. Mate, texturizado, texturizado. Son casi iguales, pero no lo son. Sí, acá, ahí, ahí. Algunos medio resbalan porque me puse crema. Ya estoy. Si no, voy a quedar hecha una pasa con tanto swatcheo. Estos son mate. Y sigue, vamos a hacer otro azul. Ahí está, ahí está. Esto es mate más o menos, ¿no? Después tienen línea de verde. Vamos a ver. Para las que les gustan los verdes. Hay verdes por distintos lados, pero algunos están más agrupaditos, ¿no? Estos son mate, ¿eh? Acá lógicamente yo me puse crema y estoy ahí. Ahora vamos a esta parte. Bueno, los nevados. Vamos a tomar los nevados, que son muy cremosos, son una belleza. Nada más con los nevados me quedo, ya está. Ya gané la paleta con estos nevaditos, con los texturizados y con los glitters. Ya estoy, voy a buscar, estoy buscando nevaditos. Bueno, estos nevaditos son este. Mire lo que, a ver si pueden, ahí. Son una belleza. Bueno, los mate, evidentemente hay que ver cómo se comporta en el ojo, ¿no? Yo no veo ni. Ahí está. Perdón, pero. Ay, Dios, ¿cuántos son? Por favor. Bueno, los amarillos mate. Bueno, no, este está bastante bien. Tiene un montón, otros más tipo mostaza. Mate naranja. O sea, colores hay, ¿eh? Ahí. Después, texturizados violetas, hay montones, es un montonazo lo que hay de violetas, de marrones,
Ahí está, acá tengo crema y no me resbala, ahí está. Muy bonitos. Acá también con la crema el swatch también nos salió. Pero la verdad que es una paleta. Para mí se lleva la gloria con los... ¡Wow! Con los glitter. Glitter azuquita va acá. Miren lo que es eso. Olvídense. Bueno, glitter, ¿dónde podemos poner glitter? Glitter acá, prensado, por acá. Miren lo que es. Miren, vamos a poner por acá. Esto es glitter prensado. Verónica, que es vecina mía, me decía que se había puesto, claro, glitter en gel, que lo venden en Dapop, y que se le había ido toda la sombra de abajo. Si vos te pones glitter, te tenés que poner directamente, lógicamente, la sombra de abajo se te va a ir, porque tapa el glitter, pero el glitter en gel te hace un desastre. No me gusta para nada. No es glitter prensado. Esa es la diferencia. Ni tampoco es glitter azuquita. Por ejemplo, este glitter azuquita te va a dejar la sombra abajo. Ahí está. Sin embargo, es el este. Este. Y aparece como distintos colores. Estos, los prensados, así. Y este que es una locura, ahí. Te van a tapar la sombra porque en sí lo que hace esto es el glitter, está justamente para tapa todo. Te pones glitter y no, salvo el azuquita que es muy sutil y bueno, ahí sí, pero después no. El protagonista es el glitter, pero el glitter en gel, que muchas paletas de tejer lo traen también, Dapop te dice, glitter en gel es para, qué sé yo, en el cuerpo, ponerte... No es para los ojos, para un maquillaje que te dure. En cambio, estos glitter que son prensados, sí. O este glitter azuquita, sí. Te pones una base de un color y te da o directamente sobre el... Yo estoy sin corrector. Sobre el corrector te pones y bueno, y ya está. Ya hizo toda la diferencia. Este también es azuquita. Es naranja. Pero lo vamos a poner acá. Y miren lo que es. Ahí está. No es una paleta gigantesca. ¿Qué les puedo decir? Ya no sé dónde ponerme más. Tiene muchos colores. A ver, qué bueno. Más o menos le swatché toda la gama de los más. A ver, este de ahí está. Y bueno, los mate, no los probé en el ojo. Son medio durazno. O sea, no. Los que son lindos son estos texturizados. ¿Por qué? Porque son cremosos. Este texturizado es un golazo. Estos son mate. Y bueno, no, van bien, ¿eh? En marrón tienen
un montón. Y en violeta un montonazo, porque tenemos toda una línea de violetas. Así que realmente esta paleta, miren toda la línea que tenemos acá de violetas. Toda esta línea acá abajo, todo esto es violeta. O sea, es una paletaza, toda la línea de glitter, texturizados. Es una paleta muy linda, muy buen precio, de 99 colores. Bueno, estos claritos sabemos que alguno va a pigmentar, no todos, pero se pueden acuarelar. Y aparte, para tapar, ¿sabes? Los claritos ya sabemos que sirven para tapar el corrector y nada más. Bueno, esta es una paleta que a mí me gusta. Ahora les muestro lo que swatchamos. Me parece una linda paleta. Es muy grande, un lindo regalo, porque con esta paleta te haces miles de looks. Y es muy bonito el empaque. Viene con su espejo. A ver, nos vamos a ver. Sacan así de la cartera la paleta. Y bueno, ya estoy. ¿Cómo andan? No, 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 no. Es la verdad que es para llevarla en la cartera. No, no, la de Urban Decay es un golazo para la cartera, esa me mata. Bueno, estos son más o menos, la verdad que, chicas, si la quieren total, total, déjenme en el comentario que hago el sacrificio, ya estoy fusilada. Pero miren los glitter azuquita, olvídense. Bueno, tiene de todo, es una linda paleta. No la super, super paleta, porque hay otras grandes, muchísimo mejores, que no me ha fallado ni un solo color. Pero bueno, esta es una linda paleta para regalar y para practicar también y usarla. Y nada más con los glitters ya compramos la paleta, porque son 20 glitters. Bueno, si les gustó hasta acá el video, déjenme like por los swatch, un comentario y seguimos con más videos. Díganme en los comentarios si se compraron alguna paleta de estas grandes, que hay muchísimas y son muy, muy, muy lindas. Besos a todos, bendiciones.